Hola, muy buenas a todos. Bueno, el vídeo de hoy, continuando con la serie de montajes, voy a hacer el montaje de una mosca que me han pedido en un comentario, en un vídeo. Me pidieron que montara un pitillo. Aquí en España, pitillo se le llama a una mosca que imita un plecóptero muy chiquitín que sale a final de la temporada. Aquí en España sale por septiembre, octubre, y se le conoce muy fácilmente porque es muy chiquitín y es tiene una forma como una pajita, es muy finito, muy finito, y en esa época pues es cuando más eclosión tiene y las truchas lo comen bastante bien. Para el que no lo conozca, esta mosca es la Leutra fusca y vamos, estoy seguro que si la veis en el río la vais a saber diferenciar por cómo es que es muy 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 finito. Y bueno, pues para montarlo, como os he dicho, es una mosca muy pequeñita, lo vamos a montar en un 18, pero también se pueden hacer montajes más pequeños, incluso en un 20. Y bueno, lo voy a hacer con un nido montaje, un gris, y sobre todo, para este montaje necesito que sea el hilo finito, por lo menos un 14-0. Ahora os voy a explicar por qué. Comienzo fijando el hilo de montaje. Y con este mismo hilo de montaje es con lo que voy a hacer el cuerpo. Voy a hacer el cuerpo, voy a hacer varias pasadas, para adelante y para atrás, para hacer el cuerpo del plecóptero. Vuelvo a decir, para el que no conozca lo que es un plecóptero, es un insecto de la fauna de los ríos que tiene los pares de alas que tiene, los tiene pegados al cuerpo. O sea, en reposo los tiene pegados al cuerpo sobre él. Vale, hago así un poco el cuerpo, que tampoco me quede muy grueso, y lo dejo aquí a la altura para poder hacer el tejadillo. El tejadillo lo voy a hacer con pluma de gallo indio, con un indio acerado medio, y como hemos hecho otras veces en otros tricópteros, o sea, en los tricópteros que también se hacen los tejadillos con el mismo material, voy a aprovechar las plumas de aquí, esto de aquí atrás, no, ¿vale? Y de la misma manera que hemos hecho en otros montajes, separo un mechón de fibras y con la tijera lo que intento evitar es esta parte de aquí, que esas fibras tienen como unos pelitos que a la hora de igualarlo pues van a frenar y no van a dejar que se igualen. Cojo el mechón y lo meto en el igualador. De esta mosca también hay mil montajes, hay un montón de variaciones, con jacle, sin jacle, con culo de pato, con liebre ártica, y vamos, este es el montaje que uso yo y me da peces. Tampoco quiero que sea muy poblado el tejadillo, así que no creo que use la pluma entera, porque si le echo la pluma entera me va a dar mucho volumen, no quiero que le dé volumen, porque, repito otra vez, la mosca es muy finita, o sea, en reposo la mosca es muy finita. Vale, meto, ya están todas las fibras que quiero aquí en el igualador, ¿vale? Y le doy los golpes sobre la mesa para que se igualen las fibras. Lo retiro. Y ya descojo las fibras igualadas. Y que igual, al igual que los tricópteros, tengo que montar el tejadillo sobre el cuerpo. Porque si lo monto sobre la tija desnuda, lo que me va a hacer que se me va a levantar las fibras. Y los tricópteros, en otros montajes que hemos hecho, sobresalen un poquito las fibras sobre el cuerpo. En los plecópteros asoman un poquito más, las alas son un poquito más largas. Así que haremos que asomen un poquito más del cuerpo. Ahora aquí, fijo el tejadillo. Le das unas vueltas para fijar. Y veis que ha quedado muy finito, muy pegado al cuerpo, que es como quiero que queden. Ahora corto el exceso y termino de sujetar las fibras con el hilo de montaje. Vale, ahí tenéis el tejadillo, larguito y pegado al cuerpo. Ahora el tórax lo voy a hacer, que es por lo que he dicho que el hilo de montaje tiene que ser finito. Vamos a hacer como un falso jacle de culo de pato y os voy a enseñar cómo se hace. Con el hilo de montaje, bueno, hay que avisar que hay que usar esta herramienta. Esto es un trenzador. Vale, esto es un trazador, se le llama turbo, que creo que lo expliqué en el vídeo de las herramientas de montaje. Esto tiene aquí, es más pesado, esto tiene peso para luego hacer el giro para que retuerza el hilo. Entonces, vamos a dar como un cacho de hilo y en estas dos argollas que tiene, cogemos el hilo. ¿Veis cómo queda? Y le vamos a dar, hacer un lazo, un bucle. Aquí vuelvo a sujetar el hilo de montaje para que no se me desmonte. Y ahora tengo el hilo de montaje por un lado y este bucle. No sé si se va a poder ver. O sea, tengo aquí como un triángulo que me hacen
estas dos argollas y me van hasta el cuerpo, ¿vale? Tengo aquí un triángulo. Ahora, lo que yo utilizo es un cacho de foam, de esta espuma, así con una rajita en la mitad. Tiene una rajita, nada, vamos, un pequeño corte que no llega hasta el final. Para hacer lo siguiente, cogemos dos plumitas de culo de pato, que sean un poco hermosas. ¿Las veis? Les voy a quitar el plumoncillo este que no me gusta nada. El plumoncillo son las que están aquí justo donde en la raíz de la pluma. Las separo para que me queden así un poco perpendiculares. Y voy a meter este raquis, o sea, el raquis por esta ranura. Ahora cuando lo veáis vas a ver cómo queda. En esta pluma hago lo mismo, las separo así para que queden perpendiculares. Cojo las dos plumas, sujetándolas por los dos extremos, y las meto por la ranura. Ahora me quedan todas las fibras en esta parte. Ahora lo que hago es con esta pinza, esta es una imitación, no es una imitación de unas famosas pinzas de para culo de pato, para hacer montajes de culo de pato. Estas son mucho más baratas, son, vamos, ya os lo imagináis. Y con estas pinzas cojo todas estas fibras que se me han levantado, ¿lo veis? Dejando un poquito de separación del foam a la pinza, y con la tijera lo voy a cortar, claro, por aquí lo veo bien, y con la tijera lo voy a cortar al ras del disco de foam. Así me ha quedado las dos partes. Vale, ahora yo quito esto y vais a ver cómo han quedado las plumas totalmente peladas. Y ahora en este triángulo, esta operación igual es la más complicada. Veis que estas lo podéis ver, un poco desenfocado, pero lo podéis ver, que estas pinzas yo las puedo cerrar y abrir con los dedos, ¿vale? Y voy a ajustar todo este culo de pato que tengo aquí lo más próximo a la mosca posible. Las pongo ahí, cierro para que se me cierren los hilos y suelto la pinza. Y con este dedo sujeto para que no se me suelte, porque si suelto se me van a marchar todas volando, y le voy dando vueltas, no lo veis porque no llega a enfocar la cámara. Por debajo estoy retorciendo el turbo este. Cuando ya tengo unas vueltas, suelto y veis que se me han retorcido todas las plumas. Ahora le meto aquí un giro guapo. Y aquí tengo un hilo con el culo de pato trenzado. Y ahora lo que tengo que hacer es darle vueltas. Cada vez que doy una vuelta, echo los pelos para atrás, para no pisarlos. Doy una vuelta y echo todo para atrás. Doy otra vuelta y echo todo para atrás. Otra vuelta. Otra vuelta. Y ahora que ya se me ha acabado, lo que hago es pillar el hilo del trenzador. Y ahora que ya lo tengo fijado, puedo cortar el hilo del trenzador. Bueno, veis que está muy despelujada, esto es normal. Ahora doy aquí unas vueltas para asegurar bien. Y ahora le podemos poner aquí un indicador, porque al ser una mosca oscura, pues no se va a mover muy bien. Cojo aquí un trozo del microfloss que me habéis visto usar en más montajes. Para que me quede justo arriba. Y lo doy unas cuantas vueltas para sujetarlo. Intento tapar todo el indicador que se me queda bajo el hilo. Y la mosca ya está terminada. Bueno, terminada. Hemos terminado lo que es el montaje, ahora toca un poco de peluquería. Pero nada, muy poquito. Lo hago el nudo final. Y ya tengo la mosca terminada. Ahora yo lo que hago es, las fibras que tengo por abajo, las corto un poco. Con
Corto el indicador a la altura que quiero. Y todas estas largas que me quedan por aquí arriba, las corto con la uña. Y ahí tenéis el montaje de la Leutra Fusca. O el pitillo. El montaje igual es un poco complicado por el tema del falso hackle de culo de pato. Que las primeras veces pues igual no sale bien, pero es un montaje que queda muy bien, queda muy bonito. Un poco así, un poco abstracto, un poco fuera de lo corriente, pero queda muy bien. Nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!